El manual de guerra no convencional del Pentágono tiene contra Venezuela un nuevo mensaje central: la necesidad de un canal humanitario para dicho país. Es una vieja historia. Estados Unidos trata de seducir y comprar mediante la caridad a una población a la que previamente ha sometido un estado de sitio económico. 60 millones de ayuda humanitaria, monto 27 veces inferior a los 1.650 millones que el Estado venezolano tiene retenidos por las sanciones, serían, nos dicen, la solución a las carencias de medicinas y alimentos. Bienes básicos que, curiosamente, no pueden entrar al país debido al bloqueo financiero impuesto. Además, la Casa Blanca dice que entregará dicha ayuda mediante organismos independientes al Estado venezolano, injerencia y provocación para generar un incidente que acuse a Caracas de impedir el reparto humanitario. Para esta guerra, Estados Unidos cuenta con dos cómplices esenciales: ciertas ONGs ávidas de fondos y la prensa internacional, encargada de inmovilizar a la opinión pública ante un escenario de intervención.